Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape. Continuamos con nuestro acercamiento a José Marcial Dorado. Nació en Cádiz en 1883 y murió en La Habana en 1941. Continuamos con la lectura del documento que se redactó en La Habana y nosotros hemos conocido, publicado en el seminario España Evangélica, que apareció en Madrid el 12 de enero de 1939, por los evangélicos de España. La sangrienta y cruel guerra de España, que no está dejando hogar sin clavar en él sus garras, de desolación y de muerte, ha tocado, y no en pequeña proporción, a nuestros hermanos de allá. Desde un principio, tristes noticias nos llegaban por carta y prensa, y a medida que los meses van pasando, la desgracia se hace mayor y las terribles consecuencias de la guerra tienen ya entre nuestros hermanos caracteres de angustia que arranca gritos de auxilio. Para mitigar tanta pena, tanto dolor. Es verdad que allí no llora nadie, pero el sacrificio sin lágrimas se hace así más acerbo y cruel. Ya se cuentan por centenares los huérfanos, los huerfanitos cristianos de aquella iglesia evangélica, nacida con sangre de mártires y siempre en titánica lucha contra la tiranía religiosa y civil. También suman legión los ancianos y viudas, los enfermos, inútiles para siempre. Desde un principio, iglesias, colegios e instituciones evangélicos abrieron sus puertas a los niños y a los ancianos y a cuanto en ellas se amaron. Les dieron de comer, los vistieron y Dios sabe con cuánto sacrificio España sabe con cuánto amor sube. El gobierno de la República en múltiples ocasiones ha manifestado su gratitud a la altruista labor de la Iglesia Evangélica de España. Los Estados Unidos de Norteamérica, México, Rusia, Inglaterra, Francia, Suiza, Holanda, Dinamarca, Suecia y Noruega, Cuba y Argentina han tendido sus brazos para ayudar a España en esta heroica momento que asombra al mundo. Nuestros hermanos cristianos de estos grandes países han acudido en auxilio de los evangélicos españoles. Varios comités funcionan normalmente, sobre todo en Inglaterra, Francia y Estados Unidos,
y varios ministros son por ellos acogidos y millares de familias cristianas están recibiendo alimentos, vestidos, medicinas y, hasta donde es posible, recientemente una caravana, qué pena, de 180 niños huérfanos, hijos de familias evangélicas, de hermanos nuestros, salió para Francia, donde se han establecido dos casas albergues, la una en Perpiñán y la otra en Po. Hay más, muchos más, que hay que proteger y cuidar. A esta tan cristiana labor se dedican las actividades de la Iglesia evangélica en estos momentos. No es posible que nosotros permaneciéramos más tiempo sin hacer algo efectivo por estos nuestros hermanos en la fe. Cierto es que hemos estado cooperando y trabajando en instituciones laicas afectas al legítimo gobierno de la República Española, pero ahora nos llama directamente la voz de nuestros en comunidad de las ideas y sentimientos. Y el doctor José Marcial Dorado concibió el hermoso proyecto de formar en Cuba la Junta de Auxilios a los Evangélicos de España. Somos 29 obreros evangélicos españoles los que dedicamos nuestra vida en trabajo consagrado a la divina causa del Evangelio en este amado país, y a ellos nos dirigimos exponiéndoles dicho proyecto. No tardamos en recibir contestaciones de elocuente adhesión. Todos respondieron como un solo hombre: estamos con ustedes, adelante. Nos citamos en la ciudad de Camagüey el día 12 de octubre, aprovechando la oportunidad de celebrar allí la Conferencia Nacional de Educación Cristiana. Todo bien planeado de antemano, allí estuvimos presentes y celebramos una de las reuniones que sin duda ha de ser el inicio de una página gloriosa para la historia del Evangelio en Cuba. El día 12 de octubre de 1938, en el Templo Bautista de Camagüey, ministros y obreros evangélicos españoles, bajo la presidencia del muy querido pastor de la Iglesia Bautista de Santiago de Cuba, Reverendo Francisco País, celebróse esta histórica asamblea que reseñamos a continuación, cumpliendo el siguiente programa. Lectura del Salmo 12, por el Reverendo Agustín González, ministro de la Iglesia Bautista de Palma Soriano. Segundo, oración por el Reverendo Vicente Jover Doménez, ministro de la Iglesia Bautista de Florida, Camagüey. Nombramiento de la mesa de edad, quedando formada por el Reverendo Francisco País, doctor José Marcial Dorado y Reverendo Agustín González. Cuarto, explicación de las causas que motivan la asamblea por el doctor Marcial Dorado, secretario de la Sociedad Bíblica Americana. El doctor Dorado, con palabra llena de verdad y de amor, en breve y sencilla plática, expuso ante la asamblea la situación de nuestros hermanos en España, mostrando datos que hacían saltar a la vista la urgente necesidad de nuestra ayuda, por ser un deber de justicia y un imperativo de amor cristiano. Quinto, intervención de los asistentes en turno de 5 minutos de tiempo. Muy interesantes sugerencias fueron hechas por los señores Doménez, Marón, País, Ramundo González, Molina. En cristiana discusión tomáronse acuerdos de importancia, entre otros los siguientes: comunicar a nuestros hermanos de las repúblicas latinoamericanas nuestra actuación, exhortándoles para que ellos hagan en sus respectivos países algo similar. Segundo, efectuar una serie de conferencias por toda la isla, a cuyo fin se brindaron para cooperar
con los demás hermanos, los reverendos José Marcial Dorado y Joaquín González Molina. Tercero, ponerse en comunicación directa con la Alianza Evangélica Española, institución de carácter interdenominacional, formada por los ministros y laicos de todas las denominaciones que trabajan en España, quien serán la encargada de distribuir en forma equitativa el auxilio que nos sea posible aportar. Cuarto, relacionarse de inmediato con los comités ejecutivos de ayuda a los evangélicos españoles que funcionan en Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Proceder a la constitución de la Junta de Auxilios a los Evangélicos de España, siguiendo por término de un año los siguientes cargos: presidente de honor, reverendo Francisco País; presidente, doctor José Marcial Dorado; vicepresidente, reverendo Moisés González; reverendo Próspero Guerra y reverendo R. González, ministros de las Iglesias Bautistas, Metodistas y Episcopal, respectivamente; secretario, reverendo Joaquín González Molina; vicesecretario, reverendo Alberto Blanco Santa Cruz; tesorero, reverendo Víctor López; vicetesorero, reverendo Agustín González; vocales, todos los ministros y obreros españoles que trabajan en Cuba; vocales asociados, reverendo Nevis, de la secretario de la Educación Religiosa y ministro presidente de la Iglesia Metodista; reverendo Smith, superintendente de la Iglesia Presbiteriana; reverendo R. Roque, superintendente Iglesia Bautista Oriental; y reverendo Mascal, superintendente Iglesia Bautista Occidental. Una oración de acción de gracias cierra esta parte del programa. Séptimo, forma de actuar esta junta. Oída la opinión de todos, acordóse por unanimidad que las oficinas centrales se radicasen en La Habana, a cuyo fin el doctor Marcial Dorado brindó las de la Sociedad Bíblica Americana en Neptuno 629, donde todos los evangélicos de Cuba saben que allí tienen su casa bíblica. Otros acuerdos de organización interior fueron aprobados. Octavo, con el corazón rebosante de gozo, diose clausura a esta asamblea leyendo el Salmo 46. A continuación, el reverendo Joaquín González Molina pronunció un discurso de fraternal despedida y, sintiendo en nuestros corazones la presencia de Cristo, oraron por los evangélicos españoles el reverendo Agustín González y el reverendo Francisco País. Noveno, y como signo final, el reverendo Nesbly, en representación de los Estados Unidos, y el señor Carmona, representante a Cuba, ambos nombrados en honorosa comisión por la Conferencia de Educación Religiosa, vieron con solicitud nuestra dirigida en sentido de mensaje a la conferencia, a nuestra reunión, dando con ello nota de la alta fraternidad y sirviendo a nuestro Dios en sentidas preces los fervientes anhelos de estos pueblos cristianos, porque impere en España la paz y el reino del Evangelio salve al mundo. Que Dios os bendiga, hermanos, y a todos los representados. Una asamblea feliz donde reinó el Espíritu de Dios. A Él toda la gloria. Y ahora, a trabajar. Habana, 14 de octubre de 1938. El secretario Joaquín González Molina. Han notado nuestros oyentes que nos siguen con fidelidad, cosa por la que volvemos a mostrarnos muy agradecidos, poco usual de tantos datos, pero es un documento espontáneo, una muestra de fraterna y generosa solidaridad con los hermanos españoles. Ahora, en esa fecunda labor literaria
del protagonista de estos dos programas, quiero leeros una parte del prólogo que puso a un libro de Ángel Archilla, ministro evangélico. El libro se titula Primicias de mi huerto. Se publicó en San Juan en 1919 en la tipografía de Puerto Rico, en Ponce, Puerto Rico. Su preocupación por la literatura y por la música hizo que José Marcial Dorado encabezara y recomendara este libro. Y de él voy a leeros, porque seguimos interesados en que el gran legado de quienes nos han precedido y desde luego la notable contribución de Martín Lutero a la música, al canto congregacional, nos alegra que estuviera vigente a principios del siglo XIX y nosotros bien haremos en tomar este modelo o, si queréis, este reto. Dice nuestro autor: este librito, primera publicación de un escritor laborioso en una contribución estimable para la literatura evangélica, añadiré también que es una contribución necesaria. La influencia cristiana y el movimiento de libertad religiosa que de ella deriva acrecienta en todos los pueblos el deseo de conocer doctrinas, de investigar hechos, de aquilatar experiencia. Y es indudable que la expresión escrita, la expresión literaria, constituye uno de los medios que en mayor grado puede satisfacer este deseo. En los países de raigambre evangélica, singularmente en el tronco de los anglosajones, la literatura religiosa, con sus características reformista y bíblica, es copiosa y espléndida. No ocurre lo propio en las naciones de procedencia española por la siguiente razón, clara y comprensiva. El norte de Europa y América, el espíritu evangélico y el sentido bíblico llegaron ya en su periodo de conservación y en él viven. Pero el espíritu evangélico y el sentido bíblico al sur de uno y otro continente, en los solares hispanos, discurre todavía en un proceso de formación, de afianzamiento. Su literatura está en los comienzos, formándose en los ardores del apostolado, surgiendo como un canto de victoria o como un eco de combate, dibujándose con matices muy vivos, con caracteres a la verdad muy originales. No es el momento ahora de extenderse en el examen de la literatura evangélica en lengua española, porque los estrechos límites de un prólogo marcan restricciones y obligan a prudente parquedad. ¿Pero acaso nuestros lectores no estimarán ocioso que dediquemos algunas palabras para encarecer la necesidad de producciones evangélicas en la lengua madre de las relaciones espirituales que une y distingue a los pueblos hispanos? Las producciones de literatura evangélica en lengua inglesa y alemana y algunas admirables en francés, aún teniendo en su abono la ventaja de haber sido vertidas al castellano con fidelidad de pensamiento y pulcritud de estilo, no serán nunca suficientes para una total comprensión de los ideales puramente cristianos en las mentes de la raza hispana y para un adueñamiento suave de sus corazones en el terreno práctico del proselitismo evangélico. Celosos misioneros, muy notables por sus actividades y por sus brillantes disposiciones intelectuales, creyeron en décadas pasadas que la contribución de la literatura que llevase sabiamente
diluidas las ideas cristianas, debía bastar, aunque fuese extranjera, para cautivar la atención de los hispanos, despertar en ellos la afición a nuevas lecturas y cimentar los conocimientos de su fe. Los que así buenamente pensaron padecieron una sensible equivocación. No habían discernido ni percibido con exactitud las íntimas modalidades del alma española, y la realidad truncó sus esperanzas. En España, por ejemplo, la Sociedad de Tratados de Londres realizó una propaganda meritísima con esa literatura de importación, seleccionando, a la verdad, con bastante acierto, los autores y los traductores. No obstante, este esfuerzo, las obras, diríamos, más populares, las más conocidas entre los evangélicos y no evangélicos, las que han dejado más huellas y afincado más recuerdos en los espíritus, son los folletos, opósculos, historietas, cuentos y poesías de los escritores protestantes españoles como Cabrera, Carrasco, Torno, Martínez, Sala, Araújo y tantos otros, cuyo espíritu han sentido o sienten las mismas palpitaciones de su pueblo. Estimo en este punto adecuado y razonable advertir, para ahuyentar la suspicacia de quien atribuya el caso referido a reminiscencias más o menos nacionalistas, que en modo alguno y exclusivamente como reproche a la etiqueta extranjera, la raza hispana ha resistido la influencia de esa literatura. Es este un hecho que responde al fenómeno general de las afinidades anímicas, perennemente confirmado en el transcurso de la historia humana, porque acaso ninguna raza, como la raza hispana, muestra mayores y más singulares características de adaptación y de asimilación a nuevos medios y a nuevos ambientes. Bueno, nuestro paisano y hermano y consiervo tenía responsabilidades ministeriales no solamente en las Antillas y principalmente en Puerto Rico y Cuba, sino también tenía el privilegio de ministrar a los venezolanos. La relación de Venezuela con el protestantismo español es larga y tendremos ocasión, cuando tratemos a nuevos autores, de expresarnos con más detalles. Curiosamente, esta misma mañana yo he desayunado con un venezolano que lleva años trabajando por la obra misionera en el norte de África, que ha vivido y trabajado por medio fundamentalmente del deporte en Marruecos y ahora lo está haciendo aquí en Madrid. Así que, hermanos, y yo particularmente estoy muy agradecido a La Estrella de la Mañana, una publicación que nos llegó, y curiosamente, cuando la dictadura franquista nos impedía tener nuestras revistas, las noticias de lo que estaba ocurriendo en España las podíamos leer en los ejemplares que esa veterana revista de Maracaibo nos traía en sus mensuales entregas. Así que, en tanto hablamos de alguno de vuestros autores, nuestro saludo, nuestra gratitud y nuestra diestra de compañerismo. Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.